Esto es otro lugar muy histórico. Aquí, como pueden ver, está una pieza de acueducto romano, donde allí prácticamente en este corredor caminaba el agua. Este lugar, esta plaza de Roma, se le llama Porta Maggiore. Ve que tiene este arco. Y el acueducto seguía allí. También allí está un corridoio, de hecho está como la entrada allí. E l'acquedotto seguì allì, camminando por allì, e por chilometri hasta allá. E se repartì l'acqua a toda la ciudad. Obviamente esta es una parte de donde están los acueductos, pero aquí en Roma hay muchos, muchos más acueductos. Mi amigo Andrea, que está aquí, hola, que de Dress Kiss, aquí me ha llevado a un lugar que se llama Mercatino Porta Maggiore. Aquí venden todas cosas y es un mercatino con tiendas adentro. Mira, están pinturas, muebles, platos. También libros y películas. ¿Qué también está? Discos de 33 giros y un montón de libros, narrativa italiana. Aquí se pueden encontrar incluso su máquina para escribir del siglo, quién sabe.
y varios amplificadores para tocar, estéreos que ya son de viejos periodos. Insomma, como una especie de mini museito de cosas. Miren aquí todo sobre de automóvil Ferrari mini, que son de colecciones. Y todo de, por ejemplo, de audífonos, y máquinas fotográficas, de las más modernas a las más antiguas. Qui si vendono le monete. Una delle novità più in voga è senza dubbio la possibilità di sfruttare. La moda di questo 2021 impone ormai il fatto di dover guardare. Questo, aspetta, dovevo registrare quello che ti dicevo. Guarda, questo è un bel libro. 3 euro, cazzarola. Ci stanno tutti. Placido Domingo. La portata è. Incontri con i grandi tenori, baritoni e bassi di oggi. Questo è un bel libretto. Questo è praticamente è un libro tutto dello stesso. Enciclopedia. Enciclopedia di tutti i cantanti tenores. Tenore. Liricos. Muebleria. Muebles también de, digamos, de estilos pasados. Y aquí todos los cómics clásicos. Y incluso está también el bar con la cafetería. Tale livello di